Suerte, Irene, adelante, tiempo. ¿Con qué pueblo estaba enfrentada Villarriba en la serie televisiva dirigida en 1994 por Luis García Berlanga? ¿Puebla Abajo o Villa Abajo? Villa Abajo. Correcto. La escritora anónima más conocida de las redes sociales se hace llamar la vecina rubia o la vecina ausente. La vecina rubia. Correcto. ¿Con qué instrumento se suele acompañar el fado portugués? ¿Con una guitarra o con un acordeón? Guitarra. Correcto. ¿Qué fruto seco corona las perrunillas, un dulce típico de Extremadura y la provincia de Salamanca? ¿Avellana o almendra? Almendra. Correcto. Sean Connery ganó un único Oscar como mejor actor de reparto por la película El nombre de la rosa o Los intocables de Elliot Ness. El nombre de la rosa. No es correcto. Cambio. ¿Quién viene y va por la calle de Alcalá con la falda almidona? ¿La florista o la marquesa? ¿La florista? Correcto. ¿Qué gran astrofísico y divulgador científico ideó y presentó la serie documental de televisión Cosmos? ¿Brian Cox o Carl Sagan? Carl Sagan. Correcto. ¿En qué provincia andaluza se encuentra Trevélez, uno de los pueblos más altos de España, Almería o Granada? Granada. Correcto. Atención. ¿Con qué letra se suele representar en los calendarios el miércoles? ¿X o E? Con la X. Correcto. ¿A qué otra fruta se parece la guanábana? Una fruta tropical de pulpa blanca de sabor muy grato y azucarado. ¿La chirimoya o la papaya? La chirimoya. Correcto. ¿Qué competición futbolística es equivalente en Sudamérica a la Liga de Campeones Europea, la Copa América o la Copa Libertadores? La Copa Libertadores. Correcto. Según el diccionario de la Real Academia Española, ¿cuál es el género gramatical de regaliz, femenino o masculino? ¿Femenino? No, es correcto. Cambio, el rubí y el zafiro son variedades de un mismo mineral, una alúmina cristalizada con diversos colores y formas. ¿Cuál? ¿Corindón o topacio? Corindón. Correcto, ha habido varias, pero ¿qué estrella del cine mudo fue la primera que fue apodada la novia de América, Lillian Gish o Mary Pickford? Mary Pickford. Correcto. ¿Quiénes utilizan los espéculos, espeleólogos o médicos? Médicos. Correcto. En Islandia no se puede pagar con euros, así que ¿qué moneda local debemos conseguir para pagar? ¿Marco islandés o corona islandesa? Corona islandesa. Correcto. ¿A quiénes va destinado el canal Clan de Televisión Española, público infantil o amantes de la naturaleza? Público infantil. Correcto. ¿Cómo se hace llamar artísticamente la cantante y bailarina madrileña Miriam Doblas? ¿Lola Índigo o Ana Mena? Lola Índigo. Correcto. ¿Qué siglas identifican a la jugadora o el jugador mejor valorado en un campeonato o en una competición en particular? ¿JMB o MVP? MVP. Correcto. ¿En qué pequeña aldea vikinga transcurrían las aventuras del pequeño Vicky? ¿En Ribe o en Flake? En Flake. Correcto. ¿Cuál es el idioma oficial de Belice, un pequeño país de la costa este de Centroamérica? ¿El inglés o el francés? El inglés. Correcto. ¿En qué mano tiene apoyada la barbilla el pensador de Rodin? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Correcto. ¿Qué equipo de la Primera División Española de Fútbol juega sus partidos como local en el Estadio Nuevo Mirandilla? ¿El Cádiz? El Cádiz. ¿O el Celta? El Cádiz. Correcto. Entró. Entró. Gol. Respuesta correcta. Cádiz y hasta aquí la batería de sabios. Y vamos a aclarar, Sean Connery ganó un único premio Oscar como mejor actor de reparto por... Esa era una buena pista, claro, era el protagonista, El nombre de la rosa. Lo ganó como mejor actor de reparto por Los intocables de Elliot Ness. Y según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra regaliz... Pues sí, su género gramatical es masculino, el regaliz. Bueno, siempre se aprende en saber y ganar. Claro. Estos son los marcadores. Tenemos a Irene con 80, Andrés 120 y Javier 220.